Buenas noches, mis hermanos. Que Dios pueda bendecirnos esta noche. Nos sentimos gozosos que nos podamos reunir nuevamente por estas vías para poder alabar y glorificar su nombre. Queremos extenderle una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que ya se han conectado por medio de Zoom y a los que se están conectando también por medio de Facebook para que el Señor pueda ayudarnos esta noche y pueda bendecirnos por medio de su palabra. Vamos a iniciar esta noche pidiendo la dirección de Dios para que este culto sea una ofrenda grata para Dios. Así que les invito a que podamos inclinar nuestro rostro, los que se puedan arrodillar, y que podamos tener una oración a Dios. Así que cerremos nuestros ojitos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre esta noche. Queremos agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das de haber ya casi concluido un nuevo día en el cual podemos iniciarlo, Señor, de tu mano, pidiendo tu dirección por medio de este culto, el cual pedimos que tú lo puedas aceptar como una ofrenda grata hacia ti, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que ya se conectaron, a los que se están conectando. Te pedimos que bendigas esas redes sociales para que no tengamos problema ninguno de los que se están conectando, que no tengan ningún problema, Señor, para que podamos todos disfrutar esta noche de tu palabra, la cual viene esta noche en labios de nuestro pastor Vladimiro de los Santos, para quien te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que lo puedas utilizar y que las palabras que de sus labios broten, Señor, sean inspiradas de lo alto. Bendícenos en esta noche y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar esta noche con una hermosa alabanza, así que le vamos a pedir favor a nuestros jóvenes que están manejando estos medios que puedan poner esa hermosa ofrenda musical para esta noche. Thank you.
Gracias, chicos, que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, es para mí un privilegio realmente presentar esta noche al orador. Lo recuerdo mucho cuando estuve en la Iglesia de la Florida. Nuestro pastor Vladimiro de los Santos fue quien inició nuestros cultos los domingos a las 6 de la mañana. Y quiero contarle, pastor, que antes de la pandemia aún se reunían nuestros hermanos todos los domingos a las 6 de la mañana. Algo que usted nos dejó ahí y los hermanitos que se quedaron todavía siguieron trabajando en todos los domingos a las 6 de la mañana a reunirse para alabar y glorificar su nombre. Así que fue una semilla que usted sembró y que siguió y siguió y hasta la fecha, que si no hubiera sido por la pandemia, seguirían ahí nuestros hermanos. Así que, Pastor Vladimir de los Santos, que el Señor lo bendiga esta noche y sea bienvenido y que Dios lo pueda utilizar en su palabra esta noche. El tiempo es para usted, Pastor. Muchas gracias, hermano Boris Ansueto. Dios le bendiga ricamente. Realmente me ha puesto muy feliz con ese comentario que ha hecho ahora de la reunión de oración, porque uno se alegra de saber que, bueno, queda una semilla sembrada para gloria de Dios. Así que me alegro que esa semilla haya quedado sembrada y los hermanos han seguido peleando la buena guerra espiritual. Bienvenidos a todos los hermanos que están conectados aquí en Zoom, al hermano, a los que están ahí en el equipo técnico ahí en la iglesia Dimensión Profética, no sé quiénes son, pero muchas gracias por ese excelente trabajo que están haciendo. Adolfo Ríos, que es co-host, Loren García, hermano Boris Ansueto, que me introdujo, el hermano Bailey, Jaime Campos. Yo no sé si este Jaime Campos será el mismo Jaime que conocí en Boca del Monte cuando fui pastor allá. Si es así, mucho gusto, Jaime. Si eres otro Jaime, Dios te bendiga. Juan de Dios Guerra, Orozco, Roger Ayala, Silvia González, Xavi Hernández, Ixel Araúz. No sé si esta Ixel Araúz será mi paisana, que es directora del Colegio El Progreso. Si es ella, pues un abrazo acá desde la madre patria. No es desde Chiriquí, donde fluye leche y miel, pero es la misma tierra panameña. También quiero saludar, a ver, déjeme bajar aquí. Hermano Manuel Argueta, gracias, que ha hecho un extraordinario trabajo. Trabajando ahí arduamente, coordinando y bueno, llamándome, mandándome el enlace. Muchas gracias, Roger Ayala. A ver quién más. Bueno, esos son los que aparecí. He pasado algunos perdones. Un abrazo para todos. Yo espero que estos temas que hemos dado, los dos primeros, ahora vamos a hacer un breve repaso, porque quiero asegurarme que estoy de una manera clara y sencilla estableciendo algunos pilares que son fundamentales en relación al capítulo 12 de Apocalipsis. Voy a compartir pantalla. Dice que todavía no estoy habilitado, así que ingenieros, por favor, si me habilitan, se los agradezco para compartir la pantalla. Mientras habilitan la pantalla, yo inmediatamente termino el tema los domingos, yo le envío el PowerPoint al hermano Manuel Argueta y al hermano Jorge Velázquez. No he visto a Jorge Velázquez hoy conectado, no sé qué ha pasado. Un gran amigo mío, un gran colaborador. Cuando fui pastor de Iglesia Central de Guatemala en la zona 1. Ahí está, Jaime me acaba de contestar. Saludos, pastor, gusto de saludarlo. Y sí, soy el mismo Jaime Campos que conocí en Boca del Monte. Un abrazo, Jaime. ¿Cómo está cómo está tu familia, tu mami, tu hermano? Tuve una experiencia muy linda con ellos ahí. Eran muy dedicados, muy trabajadores en Boca del Monte. Así que muchas gracias, Jaime, gracias por ese saludo. Como estaba diciendo, yo le mando el PowerPoint al hermano Manuel Argueta, así que si alguno de ustedes no lo ha recibido por alguna razón, comuníquese con el hermano Manuel Argueta. Él de repente puede escribir en el chat. Si usted no es de la Iglesia Dimensión Profética, dice que ya estoy habilitado, aquí me dice el chat, vamos a ver el chat un momentito.
Oh, gracias, hermana Ixel. Me contestó la hermana Ixel. Sí, es la directora del Colegio El Progreso, pastor. Muchas gracias. Qué gusto escuchar de usted. Jaime también que me ha contestado. Y ya estoy habilitado para compartir pantalla. Así que vamos a compartir la pantalla para aprovechar el tiempo, porque tenemos un estudio muy interesante en esta noche. Como estaba diciendo, el hermano Manuel Argueta tiene los PowerPoints, así que pídaselo a él si no se lo ha solicitado. Yo sé que él lo ha difundido, ha hecho una difusión muy amplia, porque él es muy dedicado, muy, muy, muy responsable. Así que muchas gracias, pero de repente se pasa alguno, me pasa a mí, y se le pasa a alguno, pídaselo. Y si hay algún hermano que está fuera de dimensión, el hermano Jorge Velázquez se lo está compartiendo a unos hermanos de Shela, San José Xilajá, creo que el segundo nombre ahorita se me escapa. Pero saludos a todos. Ok, vamos a agrandar la pantalla aquí. Nuestra serie es sobre Apocalipsis 12, un llamado a vivir con esperanza. Yo espero que estos temas fortalezcan su esperanza en Cristo Jesús, en su venida, en las promesas que el Señor ha dado. A veces hablamos de Apocalipsis, predicamos de Apocalipsis, y yo lo he vivido, lo he visto en las iglesias donde he sido pastor, cuando viene un orador famoso, experto en Apocalipsis o que le ha gustado estudiar y comienza a hablar de la persecución y comienza a hablar, pero entonces los hermanos salen con miedo. Sí, esas cosas van a pasar, pero dice el Señor, no temáis. Hijos míos, yo he vencido al mundo, dice el Señor en San Juan. Y el primer tema que tuvimos el primer domingo de abril fue cuando el mundo perdió la paz. Luego el domingo pasado hablamos el tema titulado Tres mensajeros de esperanza. Y hoy vamos a hablar del tema Una falsificación que conduce a la muerte. Este tema es muy importante. No podré ampliar algunos aspectos, pero como le estoy enviando el PowerPoint, le queda el material para futuros estudios, así que voy a referirme a los aspectos básicos. Voy a hacer un repaso rápidamente en el primer tema. El primer tema, cuando el mundo perdió la paz, dijimos que Apocalipsis es un capítulo lleno de guerra, una guerra contra el Hijo Varón, que es cronológicamente la segunda guerra, la primera guerra, que no aparece como primera en el capítulo, sino como segunda, pero que cronológicamente es la primera guerra, la guerra contra Miguel, el Cristo divino, celestial, y contra el Hijo Varón, el Cristo humano, terrenal. Y la guerra contra la mujer y la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese fue el primer aspecto. Vimos los protagonistas, la mujer, el dragón y Jesús, que es tanto el Hijo Varón como Miguel y el resto de la descendencia de ella. Son cuatro guerras y cuatro protagonistas. Y en ese tema comenzamos a poner la base por qué la guerra contra Jesús. Y dijimos que el diablo tiene una guerra contra Jesús por causa del plan de la redención que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo estableció en ese concilio de paz que dice el profeta. Antes de que el pecado entrara en esta tierra, Dios lo previó. No estableció su presencia ni su existencia, Él lo previó. Porque recuerden que Él nos creó con libre albedrío, Él no nos creó como robots. Y lamentablemente Adán y Eva pecaron. Este es el único mundo, lo vimos en la lección de escuela sabática en la primera semana que hemos estado estudiando este nuevo trimestre. Apareció una cita donde se nos indicó, como estamos estudiando el pacto, la promesa, el pacto eterno de Dios, el título general de la escuela sabática. La primera semana vimos una cita ahí en el material auxiliar, donde se nos dice que este es el único mundo de todos los creados por Dios que ha caído en pecado, pero también ha sido el receptor del mayor amor de Dios, su misericordia y su bondad. Entonces, en el segundo tema, nosotros vimos ¿por qué tantas guerras? Y vimos que es por causa del gobierno del universo. Después que el diablo peleó contra Jesús, por causa del plan de la redención, también peleó con él por el gobierno del universo. Y vimos que la adoración y el reino van juntos. Este detalle es muy importante. Vamos a resaltarlo hoy y también la próxima semana. La próxima semana este va a ser la base de nuestro estudio. Cómo la adoración y el reino van juntos. Y número tres, vimos la descripción y la posición exaltada de los súbditos de Dios, y eso nos llevó a la misión de los súbditos del reino
En otras palabras, el mensaje de los tres ángeles. Y entonces aquí vimos lo que es la guerra contra la mujer. ¿Por causa de qué? Por causa de la misión. Con Jesús fue por causa del plan de la redención y el gobierno del universo. Contra la mujer es por causa de la misión. Y hoy vamos a ver la guerra contra el remanente. ¿Por qué? Porque el remanente son los mensajeros de las virtudes de Jesús, dice Pedro. Somos nación santa, reino de sacerdote, linaje escogido. ¿Para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y somos los que proclamamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso está contenido en la palabra de Dios. Y esa guerra está allí revelada en Apocalipsis 12, 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Note, y aquí es donde vamos a descubrir una falsificación que conduce a la muerte. Hay que tener cuidado. Por eso Jesús, adelantándome, dice en Mateo 24, cuidad que nadie os engañe, tened cuidado. Esa fue la respuesta de Cristo cuando sus discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? A veces hablamos de señales, hermano, pero Mateo 24 no habla de señales. Mateo 24 habla de dos cosas nada más. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y hasta el versículo 30 se contesta la respuesta de la señal. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa es la señal que nos da la seguridad de la venida de Cristo. Estas cosas nos ayudan a entender cuándo Cristo en Mateo 24 habló de la destrucción de Jerusalén y cuándo habló del fin del mundo. Porque algunos piensan que está hablando de la misma cosa. No, 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 no. Jesús divide su discurso en dos partes. Hay secciones que habla. Él tiene una primera sección donde primero habla de la destrucción de Jerusalén y luego habla del fin del mundo. En español no se ve la diferencia, pero cuando usted estudia el discurso de Cristo en griego, sí se ve la gran diferencia. Porque Cristo para estas cosas usa unas palabras en griego y para el fin del mundo usa otras palabras que en español quizás a nosotros no nos hace diferencia, pero en el griego sí. Note. Y es interesante cómo el Señor nos dejó ese capítulo. Ahora, para poder entender la guerra contra el remanente, en ese último versículo, y quiero adelantarles algo, el capítulo 12 no termina con Apocalipsis 12, 17. Hay otro versículo. ¿Cómo, pastor? Sí, ahora le voy a dar la clave. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Lamentablemente parte de ese último versículo lo pasaron los que dividieron la Biblia en capítulo y versículo, lo pasaron para Apocalipsis 13 y lamentablemente la Biblia Reina Valera en sus versiones más tempranas como la antigua, la del 60, la del 95, presenta una variante textual que no es la adecuada. Ahora le voy a explicar eso. Hoy, si no ha escuchado eso, va a aprender cosas nuevas de la palabra de Dios. Entonces, para poder entender ese versículo, tenemos que ir a Apocalipsis 13, donde tenemos el contraataque de Satanás. Cuando Satanás contraataca al remanente de Dios, surge algo peligroso, surge algo que va a explotar, que produce la muerte. El dragón no ataca al remanente directamente. Él se aparta para colocarse en la arena del mar. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, permítame explicarse. Y quiero presentarle aquí a este erudito que ya descansa en el Señor, está muerto, pero que fue un gran erudito, que quizás no compartimos todo lo que él enseñó, escribió una serie de libros sobre la crítica, la crítica baja o la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Este es el doctor Bruce Metzger, que fue un gran erudito del Nuevo Testamento. La crítica textual es una ciencia en el estudio de la palabra de Dios que pretende, dice el doctor Metzger, cuando escribió su libro El texto del Nuevo Testamento, su transmisión, su corrupción y restauración. No compartimos eso de la palabra corrupción,
pero sí nos ayuda en esta definición sencilla en saber qué es la crítica textual, y ese es mi objetivo. No le estoy diciendo que crea en este hombre y acepte todo lo que él dice, pero sí la definición es muy práctica. Dice que la crítica textual pretende comprobar de diversas copias, porque no tengo un asunto importante, no sé si se los mencioné en los temas previos, pero nosotros no tenemos originales de los libros que fueron escritos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos copias de copias. No hay un original de Apocalipsis, ni de los Evangelios, de Mateo, Marcos. No tenemos originales. Tenemos copias de copias. Las copias más antiguas del siglo II, III, IV, entre el año 150 y 350 después de Cristo, y las más tardías del siglo XI, siglo XII, y otras que están apareciendo. Cada día hay más descubrimientos arqueológicos que arrojan más luz sobre la palabra de Dios, y alabamos a Dios por eso. Y uno de los descubrimientos más importantes y significativos de esto, de la transmisión de la palabra de Dios, fueron los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, porque allí se encontraron rollos, copias que tenían 1000 años más de antigüedad, eran 1000 años más antiguos que las que se tenían para esa fecha. En 1947, creo que si no recuerdo mal, se hizo el descubrimiento de esos primeros rollos de una manera incidental, pero que luego salieron a la luz pública y arrojaron bastante luz. Ahí se descubrió un rollo de Isaías que, cuando se comparó con los rollos que se tenían, y se comparó con el mensaje de Isaías, no hay variación. Es el mismo mensaje, y gloria a Dios por eso. Entonces, en el Nuevo Testamento, la crítica textual busca que de esos miles de copias de pergaminos, de, ¿cómo se llama cuando es?, de papiros, de unciales. Los unciales son los que fueron escritos totalmente en letra mayúscula, otras son manuscritas, letras minúsculas. De todos esos miles y miles de rollos, de copias, que no es la Biblia entera, algunos son de algunas porciones, otros de algún libro, otros de la mitad del libro, no son completas, pero que están en los museos y que han sido estudiadas por los eruditos, de todas esas copias, la crítica textual procura llevarle al lector de la Biblia el mensaje lo más cerca de las palabras originales que dieron Jesús y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. No, eso es la crítica textual. ¿Y por qué es importante la crítica textual? Porque cuando han estudiado esos miles y miles de copias, se han dado cuenta los eruditos que hay variantes textuales. Note que algunos manuscritos dicen de una manera y otros manuscritos usan otras palabras. Y les voy a dar ejemplos para que ustedes lo tengan clarito. Ahora, eso no es para que pierdan la fe en la palabra de Dios. No, 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 porque el mensaje se ha mantenido. Yo alabo al Señor por eso. Ahora, ¿qué es eso de variante textual? Dentro de nuestra posición adventista, si usted estudia el comentario bíblico adventista, eso es lo que significa CBA, comentario bíblico adventista, tomo 5, en la página 148, ahí ese tomo 5 comienza con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, hay un artículo allí que yo se lo recomiendo. Si usted tiene a su alcance ese tomo 5, tiene un amigo que se lo pueda prestar o se lo pueda escanear, lea ese artículo de la crítica textual. Y entonces, en la página 148, se nos ayuda a ver que en el Nuevo Testamento la variante textual tiene 5 divisiones. ¿Qué significa eso? Ellos hablan así: la evidencia textual, y usan un verbo. La primera no usa letras, porque esa está tan clara que no hay duda. Pero luego en las 2, 3, 4 y 5, sí comienza a usarse la letra A, B, C y D. ¿Qué significa eso? Permítame explicárselo rápidamente. Cuando usted lee en un libro de teología, de crítica textual o en un comentario que dice "la evidencia textual establece", eso significa que los eruditos han estudiado todo el material que tienen de ese texto en los diferentes manuscritos o papiros o pergaminos y todo eso que tienen. Y ellos nos dicen que eso significa que la evidencia textual establece que el texto que usted está leyendo en español en su Biblia es bien seguro. Es bien, así como lo leen en español, se cree que fue el mensaje original.
y que las variantes son de poca importancia. Hay unas que otras variantes, pero no tienen importancia. Esa es la número uno. La número dos dice, la evidencia textual tiende a confirmar. Note que ya no dice establece, sino tiende a confirmar y se designa con la letra A. ¿Qué significa eso? Que ese texto es virtualmente seguro. Si lo quieren ver en términos matemáticos, mi querida paisana, Excel es matemática, ella es experta, es profesora de matemáticas. Y si queremos hablar en el lenguaje que ella usa en sus clases o que ha estado acostumbrada a lo largo de sus años de docencia, podríamos decir que la número uno es 100% seguro y la número dos es 99% seguro, 98, 99%. Eso significa que hay algunas variantes, pero igual que en la posición 1, no tienen mucha importancia. Así que cuando usted lee la evidencia textual, tiende a confirmar, igual que en la número 1, que es esta, se denomina con letra A, esta es una evidencia textual tipo A, usted tiene la seguridad que el 99%, ese mensaje que lee en español, es como lo dio Jesús o los apóstoles. Número tres, la evidencia textual favorece el siguiente texto o la omisión o la inclusión. Es una evidencia textual tipo B. ¿Qué significa? Que ahora hay variantes y esas variantes textuales están en algún manuscrito muy importante o muy antiguo o con ciertas características que comienzan a aparecer ligeras dudas y que como usted lo lee en español, en su versión, puede haber otra variante que indique otra cosa. Ahora le voy a dar un ejemplo. Pero eso no cambia el mensaje de la palabra de Dios. No, no. Y lo van a ver con el ejemplo que le voy a presentar y ustedes van a sentirse más felices todavía. Luego el punto 4 dice, la evidencia textual se inclina por. Eso es una variante textual tipo C. Eso significa que hay variantes que traen dudas, note, y que la manera, lo que usted lee en español, posiblemente no es la mejor traducción. Y ahora le voy a dar un ejemplo de la B y la C, para que vean cómo lo entiende uno en la palabra de Dios, que como usted lee en español, no es la mejor traducción, porque hay una variante que está en manuscritos más antiguos y más importantes, que esa es la mejor traducción. Y le voy a dar un ejemplo. Y en eso cae Apocalipsis 13, por eso le estoy trayendo esto a colación. Y la última, la evidencia textual sugiere, letra D, hay mucha duda, y lo que usted lee en español, usted puede reemplazarlo por la otra variante, porque la que se escogió por los traductores no es la mejor. La mejor es la otra variante. Ahora, ¿cómo se aplica eso en la Biblia? Aquí está, Apocalipsis 22, 14. Es una variante tipo B, porque la evidencia textual favorece. ¿Qué favorece? Ahora le voy a explicar. En la Reina Valera Antigua, Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Pero en la Reina Valera 1995 dice, y en la del 60 y en otras versiones más modernas, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y ahora viene la pregunta. Bueno, ¿es guardar los mandamientos o los que lavan sus ropas? ¿Cuál es la más adecuada? Y esta es una evidencia textual tipo B que favorece el siguiente texto. ¿Qué significa eso? Ahora le presento lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 909 en Apocalipsis 22, 14. Nos dice el comentario bíblico, los que lavan sus ropas, la evidencia textual favorece. Por eso hay que conocer este lenguaje, porque al leerlo en el comentario bíblico, dice, ah, esta es una evidencia textual B. La evidencia textual favorece que en vez de leer los que guardan los mandamientos, se lea los que lavan sus ropas. ¿Por qué? Porque esa declaración está, escuchen, si bien es cierto que en muchos manuscritos tardíos, escrito en cursiva, dice los que guardan los mandamientos,
en los manuscritos unciales antiguos, y vea tomo 5, el mismo comentario, página 115 a 118, noten, solo en el sinaítico, en el manuscrito sinaítico y el alejandrino, contienen esta sección del Apocalipsis y ambos dicen, lavan sus vestiduras. Las dos frases son muy similares en griego, especialmente si se escriben en mayúscula. Y no olviden que muchos manuscritos fueron escritos en uncial, o sea, en pura mayúscula. Y ahora les voy a demostrar algo aquí, que se lo puse abajo, que es del mismo comentario bíblico. Las dos frases son muy similares en el griego, sobre todo en mayúscula y sin una clara separación entre las palabras, cosa que se puede apreciar en los unciales antiguos. La siguiente transliteración mostrará la similitud. Y aquí quiero explicarle algo. Yo hice un cambio al copiar del comentario. ¿Por qué? Porque puse unas palabras en rojo para que ustedes lean más fácilmente la diferencia de dos o tres letras, que suena igual, pero no significa lo mismo. Y le puse un guión entre las letras porque en los unciales no existe el guión y se lee todo corrido. Noten, no está este primer guión, ni está este segundo guión, ni el tercero, ni este. Porque en los unciales está corrido, pero yo le puse el guión para que ustedes lo pudieran leer y está transliterado. ¿Qué significa la transliterado? Que hemos puesto la palabra en griego. Si yo se la pongo en griego, no la pueden leer. Pero se las transliteré al español para que la puedan leer. La frase que guardan su mandamiento en griego significa, y está todo pegado, hoy poiontes tas entolas autú. Eso es lo que se lee en griego. Pero que lavan sus vestiduras en griego es hoy, noten que hoy es lo mismo. Acá dice poiontes y acá dice plunontes. La diferencia está en estas letras que están aquí. L-U-N. Y acá es O-I-O-U. Y está la N-T-E-S, que es lo mismo acá. Aquí es poiontes y acá es plunontes. Tas es la misma. Acá mandamiento es entolás, pero acá vestidura es estolás. Noten que es el mismo final, las, pero cambia ento y acá esto. Eso es vestidura y autón. Es la misma palabra, solo que la terminación, la declinación es un poquito diferente, pero es la misma palabra. Note, tenemos tres palabras iguales, hoy, tas, autú y autón, y tenemos dos palabritas diferentes. Y la palabra tienen es letras. Poiontes entolás y acá es plunontes estolás. Entonces, en algunos manuscritos tardíos dice así, que guarden sus mandamientos, pero en el sinaítico y el alejandrino, que son manuscritos muy importantes, lee plunontes tas estolás, que lavan sus vestiduras. Entonces usted se preguntará, ¿cuál de los dos es? Si usted me pregunta a mi pastor, ¿cuál usted leería y cuál pondría? Yo le pondría lo que la evidencia textual favorece, los que lavan las vestiduras. ¿Quiere decir entonces, pastor, que la Biblia se contradice? No, hermano, porque usted puede poner cualquiera de los dos y es la misma verdad bíblica. Porque para ser salvos, primero, y por eso yo me tiendo a inclinar por la segunda, para ser salvos y entrar en el cielo, primero tiene Jesús que lavar nuestras vestiduras y nuestra vida en su sangre preciosa. La sangre bendita, divina y poderosa de Cristo nos lava de todos nuestros pecados y nos limpia de toda la maldad, dice primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, gloria a Dios. Ese es primera de Juan capítulo 2, versículo 1, si no recuerdo mal. Y primera de Juan 1 no dice, si confesáis pues vuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Y cuando la Biblia dice que Jesús perdona, está diciendo, él lava nuestros pecados en su sangre bendita y divina. Y no solo perdona, sino
nos limpia, nos lava de toda nuestra maldad. Así que para ser salvo primero hay que pasar por ese paso. Y luego, dice la Biblia, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y el Espíritu Santo, según el nuevo pacto de Hebreo 8:10 y 10:26, dice que él, o 10:12, mejor dicho, perdón, 10:12, escribe la ley de Dios en nuestra mente y la escribe en el corazón. Y por eso los que somos salvos en Cristo hemos sido lavados por su sangre preciosa y bendita y divina y poderosa. Por amor a Cristo, guardamos los mandamientos. Así que se puede dar cuenta, hermano, que sea una lectura o la otra, no se contradice la Biblia, sino que se complementa el mensaje. Espero haberlo explicado sencilla y claramente. Pero vamos a Apocalipsis 13:1 ahora. ¿Y cómo funciona esto, la evidencia textual? ¡Ay, ay, ay! Porque en la Reina Valera 1995 leemos Apocalipsis 13:1 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas y en sus cabezas nombre de blasfemia. Entonces, al leer ese versículo en español, lo que estamos entendiendo es que entonces Juan en la visión vino, se paró en la arena de la playa, en la arena del mar, y cuando se paró en la arena del mar, vio que salió la bestia marina. Pero cuando vamos al comentario bíblico adventista, y ahí está la página, tomó 7, página 831, si no recuerdo mal, si ahí está, dice: me paré. La evidencia textual se inclina, ya no dice favorece, ya no es de tipo B, ahora es una evidencia textual tipo C. Entonces me está diciendo esa C, que como leo en español, en algunos manuscritos importantes y significativos, no dice así en griego: me paré. No fue Juan el que se paró en la arena del mar. No, 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 no. Dice que la variante textual se inclina por la variante y él se paró. Eso es lo que dice en griego. No dice yo me paré, sino él se paró. Note. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque dice, si se adopta esta variante, sería mejor unir esa variante con la siguiente frase y leeríamos: y él se paró sobre la arena del mar, con el capítulo 12:17. Por eso le dije que el capítulo 12 no termina con el versículo 17, falta una frase. En Apocalipsis 12:17, en nuestra versión en español, que la pusieron en Apocalipsis 13:1, pero no en la variante textual donde nos indica que no es Juan el que se para. O sea, los manuscritos griegos tienen las dos, pero se inclina la variante textual por esta que le estoy presentando, por la traducción de él se paró. ¿Y qué significa eso? Y él se paró sobre la arena del mar, con el capítulo 12:17, como se hace en ciertas ediciones griegas y versiones castellanas de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén, la Bober Cantera y la Nácar Colunga. Él, dice, se referiría entonces al dragón, no a Juan, que está en la playa del mar esperando el surgimiento de la bestia, con el propósito de investirla con su poder y su autoridad. No sé si están captando el punto. Esta es una evidencia textual C, o sea que debe leerse correctamente en español: y el dragón se paró sobre la arena del mar. Y ahora le voy a dar 4 versiones protestantes que lo traducen correctamente y 4 versiones católicas. Vamos a verla. Apocalipsis 13:1 en la Nueva Biblia de las Américas dice: el dragón se paró sobre la arena del mar. No. En la Nueva Versión Internacional dice: y el dragón se plantó a la orilla del mar. En la Reina Valera Contemporánea, que es la última traducción que ha hecho dinámica, una equivalencia dinámica de la Biblia, dice: y el dragón se detuvo en la orilla, a la orilla del mar.
Y en la nueva traducción viviente no lo pusieron como Apocalipsis 13:1, sino que lo pusieron como Apocalipsis 12:18 y dice, entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar y pone un pie de página que dice, en griego se lee, entonces él se plantó. Algunos manuscritos dicen, entonces me planté, hablando de Juan. Pero esa no es la evidencia textual que se inclina por. Algunas traducciones incluyen todo este versículo en el 13:1. Por eso le presenté en la Nueva Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera Contemporánea, lo presenta como Apocalipsis 13:1. Lo dejaron igual, corrigieron el error, pero dejaron el mismo versículo. Pero la Nueva Traducción Viviente sí corrigió la traducción y lo puso como debiera ser, como Apocalipsis 12:18. Así que no se sorprenda, una vez un hermano dijo, pastor, compré esta Biblia y era la Nueva Traducción Viviente. Dice, pastor, no me gusta. Es una Biblia que está cambiada por los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque tiene Apocalipsis 12:18. Entonces yo le expliqué esto mismo que le estoy explicando, no, hermano. Esa Biblia está en ese versículo. No estoy hablando toda la Biblia, porque esa Biblia también tiene versículos que sí han sido cambiados por los traductores. Pero en ese versículo específicamente está correcto. Y él se quedó maravillado, yo le expliqué y entonces quedó satisfecho con la explicación. Ahora, miremos algunas versiones católicas. La Nueva Biblia Española lo pone como Apocalipsis 12:17, lo mantiene como debe ser y dice, despechado el dragón, por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y el dragón se detuvo en la arena del mar. En la Torre Samad lo pone como 12:17 al final, igual que acá, y no, lo pone 12:17 y se apostó sobre la arena del mar. En la Nácar Colunga se lee como Apocalipsis 12:18, se apostó sobre la playa del mar. Y en la Biblia latinoamericana también se lee como Apocalipsis 12:18 y se quedó a orillas del mar. Y en la Nueva Biblia latinoamericana para hoy dice, lo pusieron en el 13:1 y dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos, hermano, para resumir? Que la variante textual nos dice que el que se paró en la arena del mar no fue Juan, fue el dragón. ¿Y por qué? Ah, aquí viene la falsificación, hermanos, peligrosísima, mortal. Porque Apocalipsis 13 nos va a hablar de la aparición de la falsa Trinidad. El dragón se para en la arena del mar, ahí en la playa, para esperar sus compinches que se van a unir a él, para unir fuerzas y pelear contra el remanente. Entonces podemos decir, y lo vamos a probar bíblicamente, solo lo voy a mencionar, no podemos leer los textos porque el tiempo, dice mi reloj, que en Guatemala son las 7:45, acá las 8:45. Entonces tengo 15 minutos para ir terminando mi tema, espero, si no un par de minutos más voy a tomar. Puedo decirles que la Biblia nos enseña que el dragón es la falsificación de Dios Padre. ¿Cómo, pastor? Sí, aquí está la prueba bíblica. Dice que el dragón tiene su lugar en el cielo. Y Apocalipsis 4 y 5, capítulo 4 y 5, dice que la morada de Dios es en el cielo. Número 2, dice que el dragón tiene un trono. Y Dios también tiene su trono. Ahí está la base bíblica, la prueba bíblica. Número 3, dice que el dragón da poder, un trono y autoridad a la bestia del mar. Y Dios Padre da poder, un trono y autoridad a Cristo. Ahí está la prueba bíblica. Dice número 4 que el dragón es adorado. Y dice Apocalipsis 4:10 y 15:4 que Dios Padre es adorado. Y número 5 dice que el dragón es. Aquí hay una característica por contraste. Cuando digo contraste es que es contraria. Las otras son similares, pero este es por contraste. Dice que el dragón es destruido para siempre en Apocalipsis 20, 9 y 10. Pero dice que Dios vive y reina para siempre. Él vive. Reina para siempre. Entonces el dragón es una falsificación de Dios Padre. La bestia marina que sale del mar
es la falsificación de Dios Hijo, la falsificación de Jesús. Y ahora se lo voy a probar con más pruebas bíblicas al final, cómo esta bestia se hace pasar. Y luego Apocalipsis 17 presenta esa unión rara, se hace pasar por el sumo sacerdote. Van a aprender algunas cosas interesantes, hermano, muy interesantes. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo prueba la Biblia que la bestia marina es la falsificación de Dios, Hijo de Jesús? Ahí está la prueba bíblica. Uno, dice que la bestia sale del mar para su actividad. Dice Lucas que Jesús salió del río Jordán, se bautizó y salió del agua para comenzar su ministerio. Número dos, dice que la bestia marina se parece al dragón. Y Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. Así que Jesús se parece al Padre. Número tres, dice que el dragón tiene 10 diademas. Y dice Apocalipsis 19:12 que Jesús tiene muchas diademas en su cabeza. Número cuatro, dice que tiene 10 cuernos sobre su cabeza. Y Apocalipsis 5:6 dice que el Cordero, que es Jesús, tiene 7 cuernos en su cabeza. 5, dice que la bestia marina recibe el poder, trono y autoridad del dragón. Y Jesús recibe poder, trono y autoridad del Padre. 6, dice que la bestia actúa por 42 meses, que son 3 años y medio proféticos. Y Jesús tuvo 3 años y medio de ministerio, como lo indica el Evangelio de Juan. Dice que una de las cabezas de la bestia es muerta, es degollada. Y dice la Biblia que también Jesús es muerto en la cruz. Era el Cordero de Dios que tenía que morir por los pecados del mundo. 8. Dice que esa cabeza resucita, vuelve a vivir, vuelve a la vida. Y la Biblia dice que Jesús es resucitado, Apocalipsis 1:8. Y 9, dice que la bestia marina recibe adoración después de su herida mortal. Y Mateo 28:17 dice que Jesús recibe adoración después que resucitó. ¿Qué les parece, hermano? ¿Es falsificación de Jesús o no es falsificación? Ahí está la prueba bíblica. Yo le voy a mandar el PowerPoint al hermano Argueta para que se lo distribuya. 10, hay más prueba bíblica. Dice que a la bestia se le dio autoridad universal sobre la tierra después de su curación, después de resucitar. Tiene poder sobre la tierra. Y aquí hay otro detalle interesante. Nosotros hemos aplicado la curación de la herida de la bestia allá con Mussolini. Eso es correcto, históricamente hablando, pero también hay una interpretación exegética, y esta es la que está hablando, que después que resucita la cabeza, tiene poder sobre toda la tierra. Y dice Jesús en Mateo 28:18 que él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra también. 11, dice en Apocalipsis 13:4, ¿quién es como la bestia? Y Apocalipsis 12:7 dice que Jesús es Miguel. ¿Quién es como Dios? Noten. Y 12, dice que la bestia tiene una meta global, gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblos. Ahí están los textos. Y Jesús también nos ha enviado a su siervo a toda nación, tribu, lengua y pueblos. Así que ahí está probado bíblicamente que la bestia marina es la imitación de Dios Jesucristo. Y la bestia terrestre, versículo 11 de Apocalipsis 13, es la falsificación de Dios el Espíritu Santo, o Dios Espíritu Santo. Por eso se le llama en Apocalipsis 16 el falso profeta. No se me confunda. La bestia terrestre es el mismo falso profeta en Apocalipsis 16. Ahora lo vamos a ver. Le voy a dar la prueba bíblica, hermano, porque hoy usted se va a acostar satisfecho y clarito con lo que la Biblia dice. No se va a acostar con dudas esta noche. ¿Por qué la falsificación? Porque dice que la bestia terrestre es llamado el falso profeta. Esta es otra característica por contraste. Es el falso profeta que engaña a la gente. Pero al Espíritu Santo se llama el Espíritu de la verdad que guía a la gente a la verdad. Número dos, dice que la bestia terrestre de la tierra es semejante al Cordero. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es semejante a Jesús, es el otro consolador. A Jesús se le llama consolador en 1 Juan 2:1. Cuando dice abogado tenemos, la palabra que está ahí es paracletos, la misma que se usa para el Espíritu Santo en San Juan 16 y San Juan 14. Número 3, dice que la bestia terrestre ejerce toda la autoridad de la bestia en frente de la bestia marina.
y el Espíritu Santo ejerce toda la autoridad de Cristo. Note. Cuatro. Dice que la bestia terrestre dirige la adoración hacia la bestia marina y el Espíritu Santo dirige la adoración hacia Cristo. Cinco. Dice que la bestia terrestre realiza grandes señales, grandes milagros. Y el Espíritu Santo también hace grandes señales. Seis. Dice que la bestia terrestre hace bajar fuego del cielo. Y el Espíritu Santo también hizo bajar fuego del cielo en el Pentecostés. Siete. Dice que la bestia terrestre da vida y aliento a la imagen de la bestia. Y el Espíritu Santo da vida y aliento de vida a los hijos de Dios. 8. Dice que la bestia terrestre aplica la marca de la bestia en la mano o en la frente. Y el Espíritu Santo es el que aplica el sello en la frente de los hijos de Dios. 9. Dice que la bestia terrestre recibe adoración también después que la herida mortal fue sanada o resucita esa cabeza. Y el Espíritu Santo recibe adoración después de la resurrección de Cristo. ¿No? ¿Es o no es la bestia terrestre la falsificación de Dios Espíritu Santo? ¿Y por qué, hermano? Porque Apocalipsis 14:6, recordando nuestro segundo tema, dice que Juan vio volar por en medio del cielo a otro ángel, al primer ángel. Hablamos de cuatro ángeles, los tres ángeles de los mensajes que nos simbolizan a usted y a mí, esa figura hermosa y excelsa. Y ese primer ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Y por eso dijimos la semana pasada que la guerra contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, es por causa de la misión. Aquí está la misión definida. Tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Ah, pero también Apocalipsis dice que esta falsa Trinidad, esta Trinidad impía, también tiene tres ángeles. ¿Cómo, pastor? Yo no he leído de eso. Claro que sí, está en Apocalipsis, hermano, y se lo voy a mostrar. Muéstremelo, pastor, que quiero ver. La falsa Trinidad, igual, permítame decirlo de esta manera. La Trinidad verdadera, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienen tres excelsos, hermosos, majestuosos ángeles que están proclamando el mensaje final a la tierra. Pero la Trinidad impía, la Trinidad satánica, la Trinidad falsa, también tiene tres ángeles que están llevando su falso mensaje al mundo. ¿Cómo, pastor? Vamos a leerlo en la Biblia para que no quede con duda. Vamos a leerlo. Dice así, Apocalipsis 16, 12 al 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Note, ¿dónde derrama la copa el sexto ángel? Sobre el río Éufrates. Y este es un texto simbólico. El agua, ahora lo vamos a ver, significa una cosa especial. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y dice, versículo 13, vi salir de la boca de quién, hermano. Ah, no, del dragón, del falso Dios Padre. Y de la boca de la bestia marina, el falso Dios Jesús. Y de la boca del falso profeta, ah, la bestia terrestre, el falso Dios Espíritu Santo. Salió de la boca de cada uno de ellos un espíritu, de la boca del dragón, un espíritu de la boca de la bestia marina y un espíritu inmundo de la boca del falso profeta o la bestia terrestre. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Mientras Dios presenta a sus ángeles excelsos, majestuosos, hermosos, los ángeles del diablo son satánicos, malignos, inmundas, ranas. A manera de rana, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Oiga, están llevando un falso mensaje para preparar un ejército para la última batalla. ¿Cuál es? Vamos a leerla. Versículo 15. Y he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Tu ropa que ha sido lavado por la sangre de Cristo, hermano, guarda la ropa que se mantenga limpia para que no ande desnudo y vean su vergüenza
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Note, mientras Dios con sus tres ángeles, que somos usted y yo, los siervos del Señor, los colaboradores del Señor, estamos proclamando un mensaje, la falsa Trinidad y sus tres ángeles malignos, que son inmundas ranas, también está predicando un falso mensaje, un falso evangelio. Lo está captando, hermano y hermana querida, lo está viendo, lo está viendo. Y entonces aquí, cuando ya se viene la cita para el Armagedón, se forman las tres confederaciones mundiales, las cuales se la introduje la semana pasada. La primera confederación mundial es la política, que está preocupada por lo que está pasando y dice que necesitamos un nuevo liderazgo en la tierra, y es la que tiene que ver con los temas sociales, y son los que están metiendo esos conceptos raros de las nuevas familias, los géneros extraños y raros que no están contemplados en la palabra de Dios. Y mientras los políticos están ahí buscando soluciones, entonces hay una segunda confederación mundial, la económica, que es la que está viendo las finanzas mundiales. Por eso hoy en día ya se está hablando de una nueva economía. Léanlo en la política, en los periódicos. Note. Y luego, mientras los economistas están ahí buscando las respuestas financieras, económicas, y los políticos buscando la respuesta en la política, hay una confederación mundial religiosa que está preocupada por los terremotos, las inundaciones, las cosas que se están dando, porque la Biblia dice que va a llegar un momento, ahí dice Apocalipsis 7, que Dios ha mandado cuatro ángeles que están sosteniendo los vientos de destrucción para que no destruya los árboles ni todo a verde. Pero se están escapando algunos vientos ya. Pero vaya un momento en que Dios dirá a los ángeles, mientras el Espíritu Santo se comienza a retirar de la tierra. Dios dirá a los ángeles, soltad los vientos. Todavía no ha terminado la gracia de Dios, pero falta poco tiempo porque todavía hay algunos que no han tomado su decisión. Y entonces viene el último llamado, en la hora undécima, el último llamado para esas que necesitan tomar su decisión, porque se está estableciendo el destino eterno de todos los seres vivos aquí en la tierra. Los salvados recibirán la marca, el sello de Dios, los perdidos, la marca o el sello de la bestia. Nota. Y entonces se unen las religiones, los budistas, los que creen en Confucio, los que creen en esto, las religiones animistas, las religiones indígenas, con el cristianismo, y se forma una combinación extraña. Y entonces se dan cuenta, oye, pero si los políticos están buscando lo mismo que nosotros, los religiosos y los economistas también, vamos a formar una confederación mundial. Y entonces el diablo viene y forma esa confederación mundial con la cual piensa aplastar el pueblo de Dios. Y aquí está la mezcla extraña, Apocalipsis 17, 1 al 3. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, Juan, ven acá, ven, ven. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Se seca el río Éufrates, hay agua, y acá hay agua también, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Aquí está, las tres ranas inmundas han ido a emborrachar a los reyes de la tierra, y ahora se han unido con la gran ramera, y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada. Y en el primer tema vimos que la mujer vestida del sol es el símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que esta mujer también es un poder religioso, un movimiento religioso. Ahí está el movimiento religioso en los últimos días. Se ha unido la confederación religiosa. Y dice que la mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Ahí está el poder político y económico, llena de nombre de blasfemia, que tiene siete cabezas y 10 cuernos, igual que la bestia marina, igual que el dragón. Tienen el mismo fundamento, la misma base, hermanos. No son diferentes. Vienen de la misma fuente de Satanás. Entonces la mujer está sentada sobre la bestia. Y sobre las aguas, ¿y qué son las aguas? Dice, las aguas, Apocalipsis 17, 15, que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Aquí el gobierno universal de los últimos días, hermano. Habrá un solo gobierno que gobernará la política, la economía y la religión. Porque la ramera sobre la bestia tiene control y está sentada sobre todas las aguas. Y las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas de la tierra. Gloria a Dios, que la Biblia es sencilla y clara, hermanos. Y Daniel 7 ya lo había dicho allá, 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Escuchen, hermanos, la Biblia es clara y sencilla. Por eso Isaías dice, un poco aquí, un poco allá, ahí está Daniel y Apocalipsis, están dando el mensaje claro. Habrá una combinación, religión y Estado, que gobernará el mundo, tratará de aplastar la iglesia. Pero no solamente eso, hay engaño. Volvamos otra vez al versículo 1. Dice que la mujer se llama la gran ramera. Quiere decir que la mujer es infiel. Una ramera es una mujer que es infiel. Fornica, pero estamos hablando de fornicación espiritual. No ha sido fiel a Dios como la mujer vestida del sol que tiene la justicia perfecta de Cristo. No, 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 no. Pero el vestido de esta ramera no solamente habla de su fornicación, sino que tiene otro mensaje, el mensaje del engaño. Porque dice que en su frente, versículo 5, Apocalipsis 7, 5, dice, tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea que esta mujer está dedicada a la fornicación, al pecado espiritual. Es Babilonia la Grande. Babilonia significa puerta de los dioses. No es el Dios verdadero. Hemos dicho que Babilonia es confusión, pero no es así, hermano. Babilonia significa puerta de los dioses. Por eso querían hacer después del diluvio la gran torre de Babel, porque querían ir a la puerta de los dioses que ellos adoraban, Marduk, Neu y todos esos dioses falsos. Pero eso se compara con lo que dijo Jacob cuando se despertó de su sueño, cuando iba huyendo hacia la casa de sus familiares allá, su tío Arán. Dios le dio un sueño donde le dio una gran escalera que tocaba el cielo y la tierra y ángeles subían y bajaban por ahí. Y él se despertó sobresaltado y dijo, no sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. La puerta del Dios verdadero, gloria a Dios. Hay dos puertas, hermano, la puerta del Dios verdadero y la puerta de los dioses falsos. Hay dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Hay dos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo que sirve a Satanás. Hay dos sellos, el sello de Dios y el sello de la bestia. En Apocalipsis hay dos. Y la otra semana vamos a estudiar eso, el nuevo orden mundial. Vamos a ver el nuevo orden mundial del diablo y el nuevo orden mundial de Dios. Hay dos órdenes mundiales. ¿Cuál usted va a servir? ¿Cuál va a aceptar? Note, y sigue diciendo que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, ya lo leímos. Y dice el versículo 16 que los 10 cuernos que tenía la bestia son naciones que la apoyan, pero luego la van a aborrecer y la van a dejar desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Noten. En el Antiguo Testamento, cuando una mujer era infiel a su esposo, moría con lapidación, moría bajo una lluvia de piedras. Pero había otras mujeres que, si eran infieles, morían con fuego. ¿Quiénes eran? Ahora se lo voy a mostrar bíblicamente. Entonces, ¿de qué está hablando Apocalipsis 17? Que esta mujer está vestida como el sumo sacerdote, hermano. Ahí le puse la imagen. El sumo sacerdote tenía púrpura, azul, oro, piedras preciosas. Note cómo está allí. Un nombre en la frente y una copa también. Ahí está. Esta es la falsificación del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el efod incluía púrpura, escarlata y oro, Éxodo 28, 5 y 6.
El efod y el pectoral tenían piedras preciosas. Éxodo 28, 9 al 13 y 17 al 21. La copa era la ofrenda de libación en el santuario. Éxodo 29, 40 y 41. Éxodo 30, 9. Levítico 23, 13. Levítico 23, 18 y 37. La inscripción, santidad a Jehová. Éxodo 28, 36 al 38, corresponde al nombre, solo que uno es dedicado a Jehová y el otro es dedicado a Babilonia, a Satanás. Y por último, en Deuteronomio 22, 20 al 24, dice que la mujer que era infiel tenía que morir por lapidación. Pero en Levítico 21, 9 dice que si esa mujer era hija del sumo sacerdote, tenía que ser quemada. Aleluya. Qué tremenda la palabra de Dios, hermanos. Sencilla y clara. Así que ella está vestida como el sumo sacerdote y como es hija de sacerdote, es quemada, no es apedreada, no muere por lapidación. ¿Está claro o no está claro, hermanos? Y termino, ya vamos a terminar. ¿Por qué es importante eso, hermano? Porque el libro de Hebreos dice que hay siete aspectos fundamentales, importantes y significativos del sacerdocio de Cristo en Hebreos 7, 22 al 28. Ahí está. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, y aquí se comienzan las siete características, por cuanto, número uno, permanece para siempre. Él es sacerdote para siempre, hermano. Tiene un, número dos, sacerdocio inmutable. Un sacerdocio que no se puede cambiar porque lo estableció Dios. Por lo cual, tres, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan, por él se acercan a Dios. Cuatro, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, cinco, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Seis, más esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hermanos. Jesús no tiene que volver a morir porque ya murió. Dice el versículo 28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra número 7, el juramento posterior a la ley, hace al Hijo perfecto para siempre. Jesús es el sumo sacerdote perfecto para siempre por causa de la palabra del juramento. Gloria a Dios. Y por eso Hebreos también dice siete veces que Jesús murió una sola vez y para siempre. No tiene que volver a morir. Hebreos 7, 27 lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9, 12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Hebreos 9, 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9, 28, Cristo fue ofrecido una sola vez. Hebreos 10, 10, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 12, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso, hermanos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No se puede cambiar ese hecho bíblico, esa verdad bíblica. ¿Y qué hemos aprendido hoy, hermanos? Uno, hay una falsa trinidad con tres ángeles malignos. Dos, estos tres ángeles malignos llevan un falso evangelio al mundo. Lo están haciendo. Y cuidado que más diligentemente que nosotros, hermanos, Dios nos perdone en su misericordia por no ser tan diligentes, disciplinados, fervientes y entregados al Señor. Tres, este evangelio falso conduce a la muerte eterna, la completa separación con Dios. Y cuatro, el sacerdocio de Cristo es único, no se puede sustituir porque es inmutable, dice la palabra del Señor. Por eso, ¿cuál ha de ser mi decisión esta noche? Mi decisión es, Señor, enséñame a confiar plenamente en el sacerdocio de Jesús y a proclamarlo
poderosamente al mundo. Si esa es tu decisión, mi hermano, escribe ahí en el chat, escribe, yo quiero, pastor, que el Espíritu Santo me enseñe a confiar plenamente, a tener plena confianza en el sacerdocio inmutable de Cristo y a proclamarlo poderosamente al mundo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te ha dicho que tienes que bautizarte en agua, llama al pastor Jack Pastrana. Ahí está el número. Le voy a mandarle un mensaje por WhatsApp o hacerle una llamada por WhatsApp al más 502-4144-2935 y habla con el pastor Jack Pastrana. Un gran hombre de Dios, muy dinámico, muy activo. Lo conocí en estudios de maestría que hicimos en una deca y ahí conocí que es un hombre de Dios. Así que él está entregado a esta gran proclamación poderosa del sacerdocio inmutable de Cristo, nuestra esperanza. Llámalo si tienes alguna pregunta, algún comentario, o si has tomado la decisión de bautizarte, llámalo yo, pastor, me voy a bautizar, así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿A dónde voy a asistir? ¿Dónde tengo que ir? Y él le va a dar todas las instrucciones necesarias para que usted pueda bautizarse y gozosamente amar, servir y dedicarse al Señor, ser esa de esa nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio. Oremos. Amado Padre que estás en los altos cielos, muchas gracias, Señor, por este tema extraordinario de tu santa palabra. A tu nombre sea la gloria, Señor. Te damos honra, gloria. Te damos, Señor, toda la alabanza, Padre, porque tú eres el único que tienes el poder, la autoridad y el dominio en este universo. Muchas gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias porque eres un Dios de misericordia. Eres un Dios de amor, un Dios lento para la ira y grande para perdonar, grande para salvar por miles de generaciones, oh Señor, alabado sea tu nombre. Muchas gracias por el sacerdocio de Cristo, Padre. Ahora comprendemos mejor. Llévanos a leer más el libro de Hebreos para comprender más profundamente el sacerdocio de Cristo y que podamos confiar plenamente en Él, Señor, entregar toda nuestra vida a este sumo sacerdote para ser juntamente con Él real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, Señor. Y proclamar al mundo que Cristo viene pronto y que está en este momento intercediendo a nuestro favor en el santuario celestial. Muchas gracias, Padre. Aquellos que están haciendo planes para bautizarse, Señor, síguelos tocando con tu espíritu. Y aquel que no ha tomado la decisión, que está todavía en esa indecisión, Señor, que tu espíritu revele a Cristo plenamente en toda su gloria, ante sus ojos, ante su vida. Y que se lo lleve, al igual que el apóstol Pablo, a caer de rodillas y decir, ¿quién eres, Señor? Y que escuchen esa respuesta poderosa. Yo soy Jesús que te quiere salvar. Soy Jesús que murió por ti en la cruz y quiero salvarte. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué sigues pateando el aguijón? ¿Por qué te sigues lastimando? Dejando que tu familia, el trabajo, los amigos, las circunstancias te alejen de mí. No, 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 no. Ven a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día de la salvación. Y cuando Jesús se revele a ellos, Señor, de su corazón espontáneamente puedan clamar como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y como el etíope puedan decir al pastor Pastrana, pastor, ¿dónde hay agua suficiente? Que yo quiero bautizarme. Y cuando el pastor les pregunte, ¿tú crees que Jesucristo es Hijo de Dios? Puedan responder, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario y ahora está intercediendo por mí en el santuario celestial y le acepto como mi Salvador personal y le acepto como el Señor de mi vida y espero que el Espíritu Santo me enseñe todas las cosas que Jesús quiere que yo obedezca y ser un discípulo fiel. Hasta que muera y descanse en el Señor y sea resucitado para ver a Cristo en gloria o esté vivo y vea a Jesús aparecer en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Muchas gracias, Padre, porque lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias por su compañía, su tiempo.
Espero que haya sido una presentación sencilla, clara, entendible y que ustedes esta noche puedan acostarse con mayor esperanza en nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Dios les bendiga y nos veremos el próximo domingo para el último tema de nuestra serie. Muchas gracias, pastor. De verdad que qué bendición poder contar con estos temas que nos invitan a seguir estudiando nuestra Biblia, a seguir Amén. confiando en las palabras preciosas de la Biblia y saber de que hay un Cristo Jesús que es un Salvador completo. Hoy Amén. quedó la verdad, la claridad de que no solamente es el Cordero, sino que también es el sacerdote y es nuestro Salvador. Así Y qué es. importante es el mensaje y poder llevarlo y entenderlo y comprenderlo y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y esa es la Amén. invitación que tú estás haciendo al final, que podamos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque Él no hay otro Salvador No como hay Él. otro. Así que gracias por la oración y con esto concluimos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta noche. Les invitamos a nuestros cultos del día miércoles, en donde podemos participar también en oración y testificación. Y pastor, de verdad que no quisiéramos que terminara el otro domingo, quisiera que siguiera. Estos seminarios están excelentes. Le agradecemos. Gracias, Manuel, por la invitación al pastor Vladimiro. Lo hemos disfrutado. Yo me lo he disfrutado el día de hoy y hemos disfrutado de los temas que ha dado. Que el Señor me lo Amén. bendiga y bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado. Le cuento, pastor, que están conectados también en Facebook y desde Facebook Amén. nos están enviando saludos. Ah, Así gracias. que, Manuel, creo que tú quieres decir algo. No te escuchamos, Manuel. No, ya no se te escucha. Bueno, pero mientras Manuel arregla los detalles técnicos que te está pidiendo, agradecerte nuevamente, Vladimiro. Gracias por ese espacio que te has dado con nosotros como iglesia. Nos sentimos contentos de encontrarte aquí en este medio virtual. Cuando ya se acabe toda esta pandemia, quisiéramos tenerte aquí en Guatemala, presencial, Bueno. estudiar estos temas juntamente con nosotros y tenemos peticiones, ahí me está diciendo Manuel, gracias Manuel, vamos a ver el chat de peticiones, entonces no hemos terminado, vamos a terminar con una oración. Amén. Xavi Hernández dice, por favor oremos porque Dios nos brinde a mi familia la protección de cada día, voy a ver Facebook. Vamos a ver Facebook también para ver si terminamos con las peticiones y agradecimientos. Mis hermanos, si tienen alguna petición o agradecimiento, lo pueden hacer a través del Facebook o a través de este chat. Veo también ahí saludos de parte de nuestros hermanos, la hermana Lorena Gálvez, hermana Norita Grajeda, hermanos que están conectados en Facebook. Así que Juan de Dios pide también oración por su papá para que Jehová Dios lo pueda transformar. Gracias, Juan de Dios, porque siempre estás ahí conectado. Te veo con la mano levantada. Creo que quieres decir algo. Hermano, solo para decirle que estoy presente aquí en el culto y gracias se le agradece Pastor Vladimiro de los Santos por su Veo participación. también ahí Esos temas son muy edificantes saludos. para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias, Juan de Dios. Si ya no hay alguna otra petición, yo pues a mí, yo sí quiero dar un agradecimiento público. Les cuento que pues hemos estado orando por una familia amiga mía, que yo los conozco desde el colegio, se graduó conmigo, estudiamos juntos. Y gracias al Señor porque Él ha sido fiel en sus promesas, hemos orado y ha respondido. Y quiero agradecer al Señor por la vida de sus bebés, de los bebés de mi amigo Josué Quintana, y ya están sanos y salvos en casa. Hemos estado orando por Amén. la bendición de ellos. Y ellos estaban en el intensivo durante más de un mes. Estuvo la nena chiquita que nació prematura. Eran gemelos y son gemelos, mejor dicho, y ya están en casa, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, no cabe duda de que tenemos un Dios real, genuino, al que podemos expresar nuestras oraciones y Él nos escucha, nuestros agradecimientos. El hermano Jaime Campos, por ahí dice, pastor, me alegro de escucharlo nuevo. Bendiciones, saludos a su familia. Mi madre hace 3 años descansa esperando la venida de Jesús.
Mi padre lo recuerda con mucho, dice. Un fuerte abrazo. Así que, si ya no hay más, vamos a terminar con una oración y lo vamos a hacer inclinando nuestro rostro y dirigiéndonos al Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, oh Dios. Confiamos plenamente en que tú nos estás escuchando. Gracias por ser un Dios misericordioso y bueno con nosotros. Has provisto la salvación y un plan de redención para nuestras vidas. Cristo Jesús lo ha hecho tangible y una realidad. Alabamos el nombre de Dios por eso. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy, así como hemos expresado nuestras peticiones y agradecimientos, tú las puedas hacer tuyas, porque sabemos de que al ponerlas en tus manos, están en las mejores manos que pudieran llevar a cabo nuestras peticiones. Y estamos muy agradecidos también porque tú escuchas en todo momento. Hermano Javi Hernández está pidiendo una oración por su familia y que pueda él tomar la mejor decisión siempre. Hermano Jaime Campos también está muy agradecido por estos temas que hemos encontrado, Señor. Hay saludos hacia el pastor y queremos pedirte, Señor, que tú puedas dirigirlo en su ministerio allá en Panamá, que puedas utilizarlo como lo has utilizado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque está dispuesto a predicar el evangelio y lo ha hecho con nosotros aquí en Guatemala. Bendícele grandemente a él, a su familia, y bendice también a esta iglesia de Misión Profética. Suplicamos pues tu bendición, tu compañía, y nos retiramos no de tu presencia, Señor, pero sí queremos estar confiados de que tú nos escuchas en todo momento y estás tomándonos de tu mano para poder llevarnos a la patria celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones y hasta el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Bendiciones. Gracias, Manuel. Bendiciones. Javi, nos vemos. Qué gusto verte. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz semana. Adiós, Manuel. Gracias.